Bienvenidos a Ópera en 5 minutos. Soy Shilonen Chacón y en esta ocasión te platicaré de 5 lugares donde se desarrollan algunas de las óperas. Algunos son exóticos y otros escenarios los adecuados. España fue uno de los países más cosmopolitas. Durante el Imperio Español, cuando prácticamente dominaba gran parte del continente americano, además de su característica cultura, muchas óperas se desarrollaron en este país, como Las bodas de Fígaro y Don Giovanni de Mozart, Don Carlo de Verdi y Carmen de Bizet. ¿Cuál capello que no me trae? ¿Cuál la chioma que no me trae? ¿Cuál la aria brillante? La capital del amor. Ha sido el escenario para emblemáticas historias de amor y donde la vida bohemia se desarrolla. En estas calles y restaurantes, artistas nobles, cortesanas, soldados y filósofos viven sus historias con gran intensidad. Aquí se llevan a cabo óperas como La Traviata de Verdi, La Bohemia de Puccini. El Lejano Oriente es el escenario ideal para mostrar lugares exóticos, donde la fantasía cobra sentido. La ópera Lakmé de Delibes se desarrolla en la India, una región donde se enfrentan las diferentes formas de pensar entre Oriente y Occidente. Aunque Vivaldi años antes nos había sorprendido con la ópera Moctezuma y cuenta la historia de la conquista de Tenochtitlán de una manera muy peculiar. Teule, hija de Moctezuma, y Ramiro, hermano de Cortés, están enamorados. Después de incontables batallas entre españoles y mexicas, la guerra termina cuando el oráculo dicta que Teule y Ramiro se casen. De este modo, Moctezuma y Cortés hacen las paces y sus descendientes gobiernan México. Una peculiar metáfora de la fusión de nuestra cultura. Eso es todo por este capítulo de Ópera en 5 minutos. Si te gustó, espero que puedas darle like al video y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video.